Una nueva mañana en Solari Radio. Deportes con Nico Pérez. Lo tienen de un lado a otro en Canal 5, por eso hoy llegó un poco más tarde, pero él es como el sol, siempre está. Nico Pérez, bienvenido, buen día, querido amigo, un placer recibirte. Buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te lleva estos Juegos Olímpicos? ¿Sos un atleta, un nadador? Ya no se sabe ni lo que sos, ¿no? De un lado a otro, estás practicando todas las disciplinas deportivas posibles. Soy como Dios, estoy en todos lados, pero no me ven. Es muy cierto. Omnipresente, como dice, ¿no? Omnipresente, Nico. Sí, no, pero bien, disfrutando estos Juegos Olímpicos que están tan lindos. ¿Qué novedades tenemos de último momento? ¿Qué podemos contar? Bueno, a la gente? Ahora como estaba retrasada la regata 10 de los uruguayos, Dish y un Pierre, que hoy es el día clave para ver si se pueden meter en la medal race. La medal race es la última competencia, sí. Son 12 regatas. Este sí. Es el cuarto día, hacen 3 por día. Ayer quedaron novenos en la general. Quedando entre los 10, van a la medal race, que como lo dice el nombre en inglés, es la carrera por medallas. Sí. Así que les tiene que ir bien hoy para mantener ese noveno lugar y ir por medalla, que sería mañana. Eso es en lo inmediato, pero estaba retrasado por falta de viento, es en Marsella. Justo, parece mágico, ¿no? Increíble. Usted me pregunta y me tiran la imagen de cómo está ahora en Marsella exactamente. ¡Qué coordinación! ¡Qué coordinación, señor! ¡Qué coordinación! No, es una cosa maravillosa. Una cosa bárbara. Además, divino paisaje, ¿no? Divino paisaje. Sí, yo no conozco Marsella, pero he visto fotos. Yo tampoco. ¿No? Bueno, hay que conocer. Marselleses es lo más cerca de conocer. Bueno, los panes, sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Dios, ¿quién no ha comido unos panes marselleses? Estoy mirando acá unas fotos de Marsella. Qué lindo que es, ¿eh? Qué lindo. No, lindo, hermoso. Agua, la verdad que hermoso. Aguas claras. Entonces, bueno, son los únicos que participan hoy. Únicos uruguayos que participan hoy. Eso también es importante remarcarlo porque, bueno, veníamos de una jornada con varios uruguayos, como fue ayer, de los cuales se destacaron dos, básicamente, que son los veleristas Fernando Diz y Hernán Umpierre en 49er, sí. Y Bruno Cetraro en remo, que clasificó en el tercer lugar en los cuartos de finales, entonces se metió a la semifinal, ya está entre los 12 mejores del mundo en single, en remo. Tremendo lo de Bruno, que está por un gran momento, está pasando un gran momento y ojalá que siga así. Tendrá rivales difíciles, vuelve a competir mañana a las 5 menos 10 de la mañana. Realmente son complicados porque tiene a Bélgica, Países Bajos y Nueva Zelanda. Son potencia esos tres. A uno de ellos tiene que dejar por el camino para meterse en la final, que ahí van los 6 mejores botes en busca de una medalla. Metiéndose ya en la final sería diploma olímpico. Pero él quiere una medalla, ¿eh? Está sí. Totalmente convencido de que quiere una medalla. Está administrando bien sus tiempos. Así que yo le tengo mucha fe, la verdad, a Bruno Cetraro. Me ha convencido él con sus declaraciones y con su rendimiento. Y es la base muchas veces, ¿no? El convencimiento sí. Es la base, ¿no? No, y tener un entrenador también sí, muy motivacional como Osvaldo Borchi, el entrenador argentino que ya hace años que está al frente del remo uruguayo. El Bielsa del remo. Es un motivador nato. Sí, es el. El Bielsa del remo. No, yo creo que es más que Bielsa. En cuanto a motivación, claro. No me lo imagino hablando tanto a Bielsa como a la Borchi. Y en un contacto tan directo y tan fraternal con sus competidores. Creo que hay un trato distinto porque son distintos, claro, además. Son distintas disciplinas, además. Es mano a mano. Sí, ¿no? Borchi no tiene problema por hablar con nadie, claro. Ni con la prensa, ni con la gente, ni por grabar un video él relatando una competencia de remo. Claro. Hay diferencias. Bueno, me quedo con Borchi. Me preguntan por acá, torneo de la Alcudia, y es una de las noticias más importantes, porque ayer además fue una fecha especial para los uruguayos, ¿no? Con respecto al fútbol, y bueno, Uruguay vuelve a ganar la Argentina en un torneo que es interesante, el torneo de la Alcudia, ¿no? Porque sí, ahí es un torneo histórico. Muchas figuras han pasado por ahí, ¿no? Sí, histórico, y bueno, con un gol de Germán Barbas, el mediocampista ofensivo de Peñarol, con tan solo 16 años, termina dándole la victoria sobre Argentina. Segundo título para Uruguay, ya había ganado en 2003. Esta selección la dirige Fabián Coito. Sí.
Y quedaron el loco de la vida los gurises, sinceramente, parece? Porque le ganaron a Argentina, nada más y nada menos que Argentina. Sí. Es un clásico rioplatense. Bueno, ahora me habla de Argentina. No, será algo. Engancho todo porque sí, esto a la gente le va a gustar. A yo sé que a ustedes les gustan. A ver. Sí, el presidente de la AFA. Sí. Está pensando en meter en un avión a barras bravas de diferentes equipos de Argentina para que vayan a hinchar por la selección sub-23 que está disputando los Juegos Olímpicos, que va a jugar con Francia en la semifinal. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿Esto es verdad? ¿Esto está chequeado? Dijo un amigo. ¿Está chequeado? Todos los medios argentinos están con esto. Bueno. Tapia está pensando en meter hinchas de Boca. Hinchas no cualquier hincha. No, la barra brava. Para mí se va a caer ese avión, porque se van a agarrar a las piñas dentro del avión. Una cosa, Dios mío, Dios mío. Estaba viendo. Meter hincha de River, hincha de Boca, hincha de Sarmiento, hincha de todo en un mismo avión. Es una locura. Esa hasta suena bastante loco. Viste que hablando también de Argentina y Uruguay, viste que hay una polémica por Bola VIP y alguna publicación que hizo ahí en las redes con respecto a Uruguay y el tema de las estrellas y esa discusión. Y hay una chicana hoy de Bola VIP Uruguay que dice 30 de julio de 1930 Uruguay le gana la final del mundo a Argentina por 4-2. 30 de julio del 2024 Uruguay le gana la final de la Alcudia Argentina por 1-0. Los tiempos pasan y la historia es la misma. Hijos nuestros, dice cortando grueso los muchachos, ¿no? De Bola VIP. Sí. Por igual respecto a esto. Creo que está, no es comparable. No es comparable. La Alcudia sub-20 con un mundial. Sí. Ahí aparece. Sí, bueno, querían que nos restaran dos estrellas. Sí, ¿qué pasa con eso, pero no, Nico? Va a pasar eso. ¿Qué pasa con los amigos de la Conmebol? Porque parece que, como que, no sé, alguien dijo que habían sacado una comunicación oficial. Yo la busqué, no la encontré. No, pero aparte la Conmebol está recontra afín con Uruguay, con que sean las cuatro estrellas. Porque para quien no sabe, esa parte fue organizada por la FIFA. No había mundial. Claro. Si bien estaba dentro de los Juegos Olímpicos, claro, no había un mundial. Entonces, lo mismo pasa ahora con el tenis y con varias disciplinas deportivas, hasta con el rugby en los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos es como el administrador de las competencias. Claro. Pero en sí, la diagramación de la competencia de disciplinas como el fútbol, el tenis, pasan por las principales organizaciones de ese deporte. Claro. Por ejemplo, en el tenis, los cuadros principales tienen el régimen de la ATP. Claro. O sea, que es la Federación Internacional de Tenis. Claro. Entonces, pasa por ahí la cosa. Claro, se lo querían sacar, ¿no? A Uruguay esas estrellas porque dicen que son no Juegos Olímpicos pasar, y no, que la FIFA no había dicho. Y algún medio la levantó y se ve que después empezaron a replicarla todos. Pero bueno, las cuatro estrellas siguen ahí. Yo hablé con gente en la Conmebol y me dijeron que era una locura eso. Bueno, bien, entonces. Si está chequeado, no pasa nada. ¿Verdad? No, bueno, esto cambia, ¿no? A mí hace 2 semanas me habían dicho que el Diente López no venía a Nacional y ahora está. Ahora viene. Ahora la viene. Gente cambia. Ahora viene. La gente cambia. Yo transmito lo que me informan. Después puede cambiar. Todos cambiamos de opinión. Es verdad, es verdad. Y bueno, y las circunstancias, también los momentos, te hacen cambiar de opinión. Es muy si cierto. Vos tenés la idea de ir a un equipo, no te contratan de ese equipo, se va achicando el torneo de pases y te miman del equipo que sos hincha y bueno, está. Bueno, ¿viene el Diente López a Nacional? ¿Con esto estás confirmando que viene o no viene? ¿Arranca o no arranca? Está muy cerca de confirmar. No me digas está muy cerca. ¿Arranca o no arranca? ¿Viene o no viene? Para mí viene. Para Nico pero viene. Es por lo que me han dicho ahora, en las últimas horas. Claro. Porque habló con el profe, porque habló con el entrenador, porque habló con jugadores, porque habló con dirigentes de Nacional. ¿Y qué pasa en Peñarol? ¿La Chinita va y se incorporó? Sí, la Chinita va y llegó ayer a Uruguay, o sea, ese es un síntoma de que va a jugar en Peñarol. Sí. ¿Y después? Ya está, y después, y bueno, hay que ver. ¿Qué pasa? Hasta la vista, baby. ¿Qué pasa con Babi, no? No sé si están buscando. Llega. Se habló tanto de Felipe Avenatti y está ahí. Eso te iba a preguntar. Porque bueno. Hasta ahora no está confirmado. Bueno. Picadillo, mi amigo. El que sí está confirmado es Sebastián Coates, que está practicando en Nacional. Se arrancó. Y yo creo que va a estar para el clásico del domingo, 3 de la tarde, Nacional, Peñarol, Estadio Centenario. Esteban Ostojic será el árbitro. Si en los 90 minutos terminan igualados, hay definición por penales. No hay alargue.
Bien. De esa forma se define el campeón del torneo intermedio. Eso por el lado del, bueno, del fútbol uruguayo. Después, en los Juegos Olímpicos, destacar también lo de Simone Biles. Ayer bien. El equipo de Estados Unidos ganó la medalla de oro en gimnasia olímpica por una, equipos. Una bestia, Simone Biles. Sí, una bestia, la verdad. Vi algo. La verdad, una fenómena. Y Brasil se metió tercero, o sea, ganó la Copa de Bronce, la medalla de bronce. Brasil, histórico, Italia segundo. Dejaron por el camino al combinado de China, que es potencia mundial en gimnasia artística. Así que eso también me parece tremendo. Y hay una foto que para los surfistas... Oh, está divina esa foto. Me parece, sí, del brasileño Medina, que obtuvo el 10 perfecto en surf, sí. Medina, que la verdad es... Un cráneo, me dijo. No. Tremenda foto. Vi que la compartiste el otro día, la vi ahí. Sí, porque, claro, siempre están los fotógrafos, que no es fácil, porque un fotógrafo que está en el agua, tengan en cuenta eso, ¿no? Claro. Sí, está sí, flotando sí. Y siempre buscan las mejores fotos. No. Él le regaló la mejor foto, porque además cuando sale del tubo de la ola, levanta las dos manos como diciendo, esto es 10. Sí. Ya incitando a los árbitros a que le pongan 10, que le pusieron, después levanta una mano, la tabla queda a la altura de como parado detrás de él. Es la imagen de los Juegos Olímpicos. Yo creo que sí, me parece. Yo creo que sí. A nivel deportivo es la imagen de los Juegos Olímpicos por ahora. Y no sé si no es digna de un Pulitzer, Me parece. Me parece que es la foto del año, ¿no? Por lo menos en materia deportiva. Tiene un capítulo aparte. Sí. Aparte el momento justo, ¿no? Mirá que hay que gatillar ahí, ¿no? Más allá que las cámaras ahora son inteligentes, todo bárbaro, pero hay que, ¿no? Tener sentido. No, fue impresionante. La verdad, un aplauso. Medalla y beso para el fotógrafo que estuvo espectacular. Sí. Cerramos por acá, técnico. Sí, cerramos por acá y bueno, les recomiendo que hay muchos más Juegos Olímpicos. Hoy hay gimnasia artística también por la tarde, así que hasta las 7 de la tarde pueden ver gimnasia artística por Canal 5. Perfecto. Nos reencontramos el viernes con más información deportiva como siempre. Te mandamos un abrazo, Nico. Buen trabajo, Hasta el viernes. Chau.